Paso Profético 2018, Profetas y Profecías. Profeta Edgar Iraeta. Profeta Gloria Castillo. Y el apóstol Kerwin Castillo. 9 y 10 de noviembre. En el Ministerio Internacional, el Rey Jesús Kekora. Entrada gratis. Acceso Profético 2018. Wow, bendiciones a todos aquellos que nos sintonizan. Gracias una vez más por estar en este su programa Viernes Sobrenatural. Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios. Son miles las personas que se conectan pues, con esta programación y estamos llegando pues, a toda América Latina, Europa y muchos países de Asia. Gracias por estar conectados una vez más con nosotros. Estamos hablando de la vara. Estamos hablando de gobernar por medio de la oración. Gobernar por medio de la oración. Estamos hablando que Dios creó el ámbito del espíritu para que nosotros podamos gobernar con autoridad por medio de la oración. Es decir, esa vara, esa autoridad no va a funcionar a no ser que sea por medio de la oración. La escritura declara pues que Cristo está sentado a la diestra del Padre. Y estuvimos hablando del Salmo pues 101, que habla de que el rey David, pues Dios le dice, el Salmo 110, Dios le dice de que tiene que estar sentado a su diestra para poder derribar a sus enemigos. Y esa palabra, pues sentarse, equivale en el mundo espiritual a caminar, a pararse y ahí a gobernar. Una iglesia tiene que tener tres pilares fundamentales. Esto es muy importante. Una iglesia tiene que tener tres pilares fundamentales. Número uno, la visión de una casa. La visión de una casa. Hay mucha gente tomando la visión de otra persona. Bueno, si es su padre espiritual, no está malo. Pero hay gente tomando la visión de alguien que ni siquiera conoce o no se relaciona con él. Lo segundo, el segundo pilar es la asignación de una casa. Hay gente que se asignó solo, pero nunca alguien lo asignó. Hoy está de moda la cobertura y la gente te puede dar cobertura, pero no asignación. Hay dos cosas importantes. La asignación, vamos a traer un tópico más adelante sobre lo que es la asignación. Y lo tercero, está el gobierno de la iglesia. Y cuando hablamos del gobierno, no estamos hablando de aquellos que son diáconos, ancianos, estamos hablando de la autoridad que esa iglesia tiene. ¿Cuál es la autoridad que esa iglesia tiene? Hay mucha gente que predica con denuedo, pero no tiene autoridad. Hay mucha gente que predica con denuedo, pero no tiene asignación. Y hay gente que predica con denuedo, pero no tiene la visión de Dios en su hueso. Por eso estos tres pilares son vitales y son importantes. La visión de una casa, la asignación de una casa, el gobierno o la autoridad de esa casa. Ahora, cuando usted no tiene ninguna de estas tres cosas, usted no va a prosperar, usted no va a salir adelante, usted no va a avanzar. Hay mucha gente enfocada que por qué la iglesia no crece, que la iglesia no le crece, que ya hizo esto, que ya hicieron un festival, que ya hicieron una fiesta, hicieron una campaña de sanidad y milagro, pero resulta que todas esas cosas son tan solamente añadiduras. La visión es vital, la asignación es vital y el gobierno o la autoridad también, eso es vital. Ahora, Dios confirma el llamado de Aarón. Aarón era el hermano de Moisés, Aarón tenía un llamado profético y Dios confirma el llamado de Aarón. ¿Y cómo lo confirma? Lo confirma a través de la autoridad que Dios le da a Aarón. Y Aarón, pues, era conocido como el primer sumo sacerdote. Y yo creo que la vara de Aarón
era el símbolo del gobierno de Cristo. Sí, así como usted lo está escuchando. En el libro de Números, capítulo 17, versículo 1, dice: Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres. De todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres. Y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara. ¡Wow! El nombre de cada uno sobre su vara. Y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Aquí Aarón está representando a Cristo. Dice, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví. Porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Cada jefe de familia, está hablando de la cabeza de la familia, está hablando del esposo. ¿Ya? Dice, cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Cada jefe de familia tendrá una autoridad. Ahora, si el hombre no ora, esa vara o esa autoridad no se va a poder ejercer. Y las pondrás en el tabernáculo de reunión, delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros. El tabernáculo está conectado con un lugar de oración, pero también está conectado con un lugar de adoración. Dice, una vez que pongas esa vara en la oración y en la adoración, ahí yo me voy a manifestar a vosotros. En otras palabras, dice el Señor, pongan el nombre en esa vara. ¿Y cuál es ese nombre? El nombre de Jesús. Es decir, esa vara o esa autoridad no va a poder funcionar si el nombre de Jesús no está escrito. Hay dos cosas importantes que usted tiene que saber. Toda vara, toda autoridad tiene que estar endosada por Cristo y tiene que estar respaldada por Cristo. Hay ministerios o iglesias que no crecen, no avanzan o no prosperan porque no están endosadas por Cristo y no están respaldadas por Cristo. Es decir, hay gente que se justifica y dicen, hasta aquí Dios nos ha bendecido, esta es la voluntad de Dios, yo no tengo por qué tener una mega iglesia, yo no tengo por qué tener esto o lo otro, pero en realidad pues se están justificando. Esa gente no está endosada. Si usted va al banco a cambiar un cheque y el cheque no tiene una firma, el del banco se lo regresa y le dice, Señor, póngame la firma. No le puedo cambiar el cheque si este cheque no tiene su firma. Hasta que usted no firma, no está endosado el cheque. Una vez que tiene la firma, el banquero se toma unos minutos. ¿Y qué está haciendo el banquero? Está chequeando a ver si ese cheque tiene fondo, a ver si ese cheque tiene un respaldo. Hay muchas personas, hay muchos ministerios, hay muchos líderes que no tienen un fondo espiritual. Son tan solamente un eco. Por eso es que usted no ve el respaldo, no crece, no avanza, no prospera, no van a otra dimensión en su vida, porque no tienen el endoso y no tienen el respaldo de Cristo. Hoy es el día para que usted haga los cambios, porque lo que hace que la firma venga acá es la oración. Lo que hace que tenga el respaldo ahí es la oración. Cuando usted ora, pues esa vara se incrementa, esa autoridad se incrementa. Ahora, la vara de Aarón, oyó, dice la Escritura, que fue la única que brotó y floreció. En el versículo 8 dice, y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio. Ve, al lugar donde se oraba, al lugar donde se adoraba. Y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores. En otras palabras, había florecido, había prosperado. ¡Wow! Y arrojado renuevo y producido almendra. Mire, no solamente floreció, sino que generó productividad, generó ganancias, multiplicación, avance, prosperidad. ¡Wow! Hay muchas personas en esta hora que están conectadas con nosotros y dice, pastor, ore por mí. Yo necesito que esta vara comience a florecer. Yo necesito que mi matrimonio comience a florecer, que mi ministerio comience a florecer, que mi negocio comience
a florecer, que mis hijos comiencen a florecer. Pastor, ore por mí porque yo necesito que esta autoridad comience a producir almendra. ¿Qué significa producir almendra? Va a comenzar a producir ganancia, va a comenzar a producir esa abundancia que usted necesita. La abundancia no solamente es dinero, abundancia en una vida de oración, abundancia en hablar en nuevas lenguas, abundancia en estar empoderado por el Espíritu Santo, abundancia en unción, abundancia en la gracia y el favor de Dios. ¿De qué sirve que tenga tanto dinero si usted no tiene gracia, no tiene favor de Dios? Por eso es importante orar. Dice la Escritura que la vara de Aarón comenzó a dar fruto y a florecer. ¡Wow! Y lo dejo con esto. Nosotros gobernamos de acuerdo al nombre de Jesús y de acuerdo a esa vara de autoridad. Eso es lo que vamos a hablar en el próximo segmento. Así que yo quiero en esta hora orar por usted y aquellos que en esta hora dice: pastor, yo no tengo visión. Pastor, no sé dónde estoy, no sé para dónde voy y no sé lo que es visión. Hay otro que dice: pastor, asignación, yo me asigné solo. No sé realmente cómo esta asignación va a funcionar. Y hay otros que dicen: pastor, de verdad, yo sé que en el nombre de Jesús yo puedo gobernar, pero no tengo autoridad, porque para que usted tenga autoridad, usted necesita la cobertura de otra autoridad. Quiero orar por usted. Este tópico está sensacional y estoy seguro que está tocando a muchas personas que andan sueltos y andan solos y que necesitan hacer cambios en esta hora. Padre, gracias te doy por aquellos líderes que me están mirando en esta hora, por aquellos hombres de Dios, por aquellas mujeres de Dios que quieren hacer tu voluntad, pero que de alguna manera, Señor, no se han rendido totalmente a ti. Ruego ahora en el nombre de Jesús que se rindan totalmente a ti. Haga esta oración conmigo, por favor, ahí donde está, y diga: Señor, perdóname por desobedecer a tus propósitos y a tus planes. Perdóname, Señor, por no documentarme, por no crecer en lo que es el gobierno, la autoridad o la vara que tú me has dado para gobernar, para dominar y derrotar a mis enemigos. Señor, en esta hora vengo delante de tu presencia y te pido, Señor, que me des una nueva oportunidad. Abre mis ojos espirituales para que pueda ver más allá de mi condición natural. Y, Señor, revélame el lugar de mi asignación. No donde yo quiero estar, sino donde tú quieres que yo esté. Señor, despierta en mí ese potencial, esa vara, para que yo pueda florecer, prosperar, para que la abundancia, para que yo pueda generar, Señor, y producir todo lo que tú quieres que yo produzca. En el nombre de Jesús, amén y amén. ¡Wow! Esto está impactante, esto está poderoso. Así que en esta hora yo quiero bendecirte y declaro cielos abiertos sobre tu vida. Bendiciones. Anita, profeta, ella es Victorina, tiene un testimonio también. Ella tuvo un accidente en el cual todo el mundo decía que era de muerte, un accidente trágico, si no moría o quedaba grave. Pero ella, gracias a Dios, estuvo bien. Tenía unos dolores en el útero y entonces la enfermera, la doctora, le dijo: tienes síntomas de que tienes hemorragia interna. Entonces le hicieron los análisis. Ella dice que creyó en el Señor, confesó la palabra, dio gracias a Dios, creyó en Él. Dice que sintió como una mano caliente después que le hicieron los análisis. Ella dice que sintió el poder de Dios y todo bien, gracias a Dios estuvo todo bien. ¿Y cuándo fue el accidente? Fue el 1 de octubre, yo tuve un accidente de carro. La gente me dice a mí: wow, ¿tú cómo es que estás ilesa si ese accidente que tú tuviste, tu vida ha quedado mal? Y yo le digo: porque el carro quedó pérdida total. Y le digo: es que mi Dios es poderoso. Pero aparte de eso, yo fui al hospital. Cuando yo llegué al hospital, yo llegué con mucho dolor en el estómago, en el cuerpo. Y yo le decía a la enfermera:
si no me daban algo, porque yo era insoportable el dolor. Y me dijo, no te podemos dar nada porque probablemente estés sangrando por dentro y eso te puede hacer daño. Y pues se fue la enfermera y yo me quedé en la cama, miré al techo y yo le dije al padre, papá, con estas son 5 veces que tú me estás salvando de la muerte. Yo no sé cuál es tu propósito contigo, pero aquí estoy nuevamente, que se haga tu voluntad conmigo. Yo me estaba quedando dormida. Sentí claro que una mano se me levantó la sábana. Yo dije, ¿quién me va a tocar? Abro los ojos, no era nadie. Y dije, papá, eres tú, se haga tu voluntad. Yo sentí caliente el cuerpo, como esa mano fue brotando mi estómago. Desapareció el dolor, me metieron a los estudios y aquí estoy dándole la gloria y la honra a Dios. Y gracias a Él. Le damos toda la gloria. Y así es. We give all the glory to God. Dios te volvió a cuidar otra vez. Saludos amigos, bendiciones en esta hora. Gracias por estar conectados en esta hora. Yo quisiera en esta hora hacer una oración breve con usted. Si usted está ahí con nosotros, haga esta oración si usted todavía no tiene a Cristo en su corazón. Y repita conmigo en voz alta, Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento de todos mis pecados. Señor, perdóname, límpiame con tu sangre. Te acepto, Jesús, como mi Salvador y el Señor de mi vida. Gracias Jesús, porque si hoy muero, al abrir mis ojos, estaré en tu presencia, porque tú eres mi Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús, amén y amén. Será hasta la próxima. Bendiciones. Acceso Profético 2018, Profetas y Profecías. Profeta Edgar Iraeta, Profeta Gloria Castillo y el apóstol Kerwin Castillo. 9 y 10 de noviembre, en el Ministerio Internacional El Rey Jesús Kekora. Entrada gratis. Acceso Profético 2018.